Amigos y amigas del fútbol, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la fiesta del fútbol. Desafortunadamente, este es uno de esos días en el que el clima no parece decidirse y esperamos lluvias intermitentes en el transcurso de las próximas horas. Aunque esto, por supuesto, no es impedimento para los fanáticos que están aquí presentes haciendo explotar las gargantas. Esta advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Tranquilo, que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia, pero no creo que le deje pasar otra. ¡La juega profunda! Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Alessandria no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. La tira larga, evitando el medio campo. Gran pase a través de la... ¡Le pegó nomás! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta atajada nuevamente por el árbitro. ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Intenta un pase al vacío. ¡Y le pega al arco! Alessandria se pone en ventaja, 1-0, amigos. Pasado por la cabeza para regalar una ocasión así, a minutos del final y con el partido controlado. Una locura lo que hizo. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Allí avanza con todo. La juega profunda. ¿La aguantará? Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido. Final del encuentro. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. Partido flojo, muy, muy flojo. Al final, un solo acierto en el segundo tiempo le alcanzó para definirlo.